Vamos a hablar el día de hoy sobre la Shejina. ¿Qué es la Shejina? A veces escuchamos decir, aquí está la Shejina, o la Shejina está en tal lugar. ¿Shejina acaso es la presencia de Akadosh Baruj Hu? Hashem melojo la ares kevodo. ¿Que está la Shejina? Pues es lógico, porque Hashem llena todo el universo con su honor. Pero que no está la Shejina, ¿podemos decir que Hashem no está en algún lugar? ¿Qué es la Shejina? La Shejina, pues no importa cómo se traduzca, algunos lo traducen como providencia, otros como divinidad, pero vamos a explicar lo que es la Shejina. La Shejina viene de la palabra Shohen. Shohen significa habitar. Hay una diferencia muy grande en estar en un lugar y habitar en ese lugar. Estar en ese lugar, pero querer estar en ese lugar. A veces una persona está, vamos a personificarlo, a veces una persona está en un lugar, pero está muy incómodo. Tiene que estar porque así le obligó las circunstancias. Y está esperando el momento de irse. Está muy incómodo. No está a gusto. Y si no está a gusto, no va a hacer nada por beneficiar al lugar donde está. Así puede ensuciarse, puede caerse algo, puede romperse algo. Pues la verdad, esta persona, como no está a gusto, pues lo deja así como está. Y simplemente se quiere ir de ese lugar y ya no aguanta, como que está muy incómoda. En cambio, hay veces que la persona está en un lugar y no solamente que está a gusto, sino quiere estar ahí para siempre. Y ayuda y trata de que ese lugar esté limpio, que esté ordenado y que no pase ningún problema, tanto para la gente como para los objetos del lugar. Kaviahol, en sentido figurado, esa es la Shejina. Es cierto que Hashem melojo la aretz kevodo, Kadosh Baruj Hu está en todo el universo, en todos los lugares y en todos los que no son lugares. Es un poco difícil de entender. Está en un lugar donde no hay lugar. Bueno, si no, no estaríamos hablando de Hashem. Pero hay lugares o hay momentos en los que Hashem está a gusto, quiere estar ahí. Y hay momentos en los que Hashem no está a gusto. ¿Por qué no está a gusto? Pues porque las personas que están ahí están haciendo cosas indebidas. Entonces no está a gusto. Y como no está a gusto, no ayuda, no colabora, no impide los problemas. Y si está a gusto, ayuda, colabora, impide los problemas, hace que las cosas sucedan bien. Eso se llama la Shejina. Hace muchos años yo estaba de director de la Yeshiva Keter Torah, que me dio ese honor de ejercer ese cargo. Y además estaba de moré, era moré de los niños, cosa que me gusta mucho hacer. Una de las cosas que más me fascina es enseñar a los niños y pequeños especialmente. Y les voy a decir lo que ocurrió, entre otras cosas, porque uno podría llenar un libro entero de contando sucesos y anécdotas. Estaban dos alumnos de 10 años eran, y dos chicos sentados uno al lado del otro. Y yo me di cuenta que uno de los niños le quitó la escuadra al que estaba sentado al lado. El que estaba sentado al lado estaba distraído, no se dio cuenta. Entonces le quitó la escuadra. Si le quitó la escuadra para hacer una broma o porque se la quería robar, la verdad no sé. Yo me imagino que fue para hacer una broma o para molestarlo. Vamos a suponer que sea eso. Yo vi eso. Vi lo que sucedió y dije, ¿ahora qué va a pasar?
A ver, ¿ustedes qué dicen? ¿Qué va a pasar? Claro, se van a pelear. Va a venir el dueño de la escuadra y va a decir, ¿dónde está mi escuadra? Y el otro va a decir, tú me la robaste seguro. Y aquí está, pero no te la voy a dar. Entonces ya va a haber una pelea. O va a haber un desorden, o lo que sea. ¿Qué fue lo que hice? Distraje al niño que robó la escuadra. Le hice un momento de distracción. Entonces, mientras yo estaba hablando con él, agarré la escuadra que tenía él y se la puse a su propio dueño. ¿Qué pasó después? Nada. Simplemente aquel niño que es el dueño de la escuadra tomó su escuadra y la usó o la guardó. El otro ni supo, no entendió lo que había pasado, porque quizás estuvo buscando la escuadra que él mismo robó. Y simplemente no pasó nada. ¿Qué hice? ¿Qué hice yo? Solucioné un problema sin que nadie se diera cuenta. Esto, yo soy un ser humano, y lo hice con seres humanos pequeños. Me puse a pensar. ¿Así hace Akadosh Baruj Hu cuando evita los problemas en las parejas que pueden ser marido y mujer, pueden ser socios, pueden ser hermanos, pueden ser amigos, y cuando está la Shejina? La Shejina quiere decir que Akadosh Baruj Hu está shohen, está a gusto, está bien, porque las personas donde Akadosh Baruj Hu está ahí, están obrando correctamente. Entonces viene Boreolam y evita los problemas y hace que todo esté en perfectas condiciones. Y quizá nadie se dio cuenta. Esta es la Shejina. Desde que se destruyó el Bet HaMikdash, la Shejina ya no está. Solamente dice, está escrito en el Midrash y en la Gemara, en Masejet Bava Batra y en el Midrash Vayikra Rabba. Dice, Mishehara Bet HaMikdash, Hashejina Shorah Rak Bebate Kenesiot Ubate Midrashot Ubate Dinim. La Shejina está en los Bate Kenesiot, en los Bate Midrashot, es decir, en donde se estudia Torah, y en los Bate Dinim, en los juzgados, estamos hablando juzgados de acuerdo a la Torah. Ya no está la Shejina. Como que el Am Israel no se comportó correctamente para que la Shejina esté permanentemente. ¿Cómo era antes? Antes era que Boreolam evitaba los problemas, evitaba las guerras, evitaba las desgracias en el Am Israel. ¿Por qué? Porque estaba el Bet HaMikdash y todo el Am Israel se comportaba correctamente entre uno y otro. Pero está escrito, dice nuestro Sajamim, uno de los motivos por el cual se destruyó el Bet HaMikdash, y la destrucción del Bet HaMikdash fue una de las cosas que ocurrieron, más que nada fue la matanza, el genocidio terrible de todos los Yehudim que vivían en Jerusalén, en todas las partes donde vivían Yehudim, fue terrible, y el exilio al que tuvieron que soportar, tenemos que soportar, ya hace más de 2000 años, es por la Lashon Hara y por Sinat Hinam, por el odio infundado. Es decir, esta persona yo la odio. ¿Por qué? No sé por qué la odio, pero la odio. No sé. Me cae aquí en el hígado, no sé por qué. Ese Sinat Hinam, ese odio, es lo que Akadosh Baruj Hu dijo, yo no he creado el mundo para esto. Uno de los motivos por el cual mandó el Mabul, el diluvio, al universo, fue porque, dice el Pasuk, Batimaleja Ares Hamas, se llenó el mundo de despojo, es decir, se robaban uno al otro. Dijo Akadosh Baruj Hu, yo no he creado el mundo para esto. Yo he creado el mundo para que haya Olam Hesed Ibané, para que se hagan favores entre ellos. Entonces dice, voy a borrar Adama Sher Barati, voy a borrar a todo, voy a empezar todo de nuevo. Por eso hizo el Tebat Noah, el arca de Noah, donde ahí tenía que subsistir por medio del favor que le hacía
Noah a todos los animales, a todos los que estaban ahí. Es decir, empezar el mundo de nuevo. Pero Boreolam dijo, ya no voy a destruir el mundo otra vez. Si no, tenía que haberlo destruido varias veces. Pero sí, destruyó el Betamigdash. ¿Qué quiere decir que lo destruyó? Si vemos la historia, lo destruyó el Tito, que fue el emperador después. No fue Tito, no fue Adriano, no fue Nebuchadnezzar, no, fue Akadosh Baruj Hu. Fue cuando Akadosh Baruj Hu quitó la Shejina, quitó la protección. Dijo, ya, aquí la verdad estoy muy incómodo, me siento muy mal. No estoy bien. Entonces, no hago nada por impedir los problemas. Esa es la Shejina. Shejina quiere decir que Boreolam cuida, Boreolam está, sentimos que Boreolam está con nosotros. Esa es la Shejina. Cuando a veces preguntan, ¿dónde está Boreolam? ¿Dónde está? Está, nada más que no está impidiendo nada, no está haciendo nada para que no pase nada malo. No está la Shejina. Y ahí, de ahí viene la palabra Mishkan. Mishkan quiere decir el santuario donde posa la Shejina. Y que Hashem no posa en todos lados. Posa, está posando, está ahí. Está Shohen. Shohen betoch bene Israel. Está Shohen, está habitando. Como que se está sentando. Una persona que está en un lugar y no quiere estar, le dicen, tome asiento. No, gracias. Estoy bien así. Ya, está mirando el reloj y ya se quiere ir. No quiere ni sentarse. Y está yendo de un lado para otro como que está muy incómodo. Eso es Shejina, quiere decir que Hashem está. Y eso es la falta de la Shejina. Que Hashem no quiere estar ahí. Entonces, el no quiere estar ahí, no existe que Hashem se vaya del lugar. Pues simplemente no impide. Se va a quemar la comida, que se queme. Pero a veces, cuando hay shalom, cuando hay armonía familiar, si se va a quemar la comida, ¿qué pasa? Suena el teléfono y va la mujer a atender el teléfono y ve que la comida se está por quemar. ¿Y quién hizo sonar el teléfono? ¿La persona que llamó? No, fue a Kadosh Baruj Hu. Boreolam va a decir, no, yo no quiero que se queme la comida, quiero que aquí todo sea armonía, todo sea perfecto. Eso se llama Shejina. Y por eso dice, Ish ve'isha zahu Shejina benehem, en la Gemara está escrito en Masejet Sotá, un hombre y una mujer que tienen Zehut, la Shejina está entre ellos. ¿Qué quiere decir Zehut? Ahí dice Rashi, que son fieles uno con el otro. Hay fidelidad. ¿Cuál es el más grande mérito que puede llegar a tener una persona, una pareja, marido y mujer? Que sean fieles. Fieles quiere decir, no solamente, ya hablamos, nos estamos refiriendo a la fidelidad que conocemos, sino a la fidelidad de no hacer algo, ni siquiera en la intimidad, que la otra pareja no quiere que lo haga, la otra parte de la pareja. Entonces, cuando hay esa armonía, esa fidelidad dentro, Boreolam, Shohen, está Shejina Benehem, está la Shejina ahí. ¿Podemos tener Shejina? ¿Podemos nosotros recibir la Shejina en estos tiempos? En estos tiempos en que la Shejina no está, pero sí podemos atraerla. No está con todo el Am Israel. No está en el Bet HaMikdash, porque no hay Bet HaMikdash. Dice que la Shejina lo zaza mi Kotel HaMa'arabi. La Shejina no se apartó del Kotel HaMa'arabi. Siempre está ahí. Hay toda una serie de historias en el Kotel HaMa'arabi. ¿Cómo se hizo el Kotel HaMa'arabi? Precisamente por medio de el Hesed, por medio del favor. Se cuenta que David HaMelech estaba recaudando fondos para construir el Bet HaMikdash y todos se reían de él. Le decían, no, pues un Bet HaMikdash, un santuario, pero este hombre no sabe lo que dice. Y nadie le dio dinero en una manera generosa para construir el Bet HaMikdash. Pero él fue con los pobres y cada uno de los pobres sí confiaron en David HaMelech. Y le daban esas moneditas. Y con esas moneditas le alcanzó nada más para construir un muro. Pero Shlomo HaMelech, sí, que era un rey, era un tzadik, por supuesto, y era un rey muy poderoso,
y la gente confiaba en él, le dieron mucho dinero para construir el Bet HaMikdash y hizo un Bet HaMikdash majestuoso, muy bonito. Pero todo lo que construyó Shlomo HaMelech fue reducido a ruinas. Se hicieron polvo, todo, las piedras, todo se destruyó. Menos el Kotel HaMaraví, aquel muro que HaKadosh Baruj Hu permitió construir con las moneditas chiquitas de cada uno de los pobres, ese quedó. ¿Por qué? Porque está la Shejina ahí, porque la gente lo dio de corazón. No somos quienes nosotros para juzgar todos aquellos que aportaron generosamente para construir el Bet HaMikdash, pero ¿por qué se destruyó? ¿No será porque querían figurar y querían decir, pues está, póngame una placa aquí? No habían placas. No vamos a incursionar en ese tema. Yo lo que quiero hablar es de la Shejina. ¿Se puede tener la Shejina en estos días? Ustedes saben que hay varios lugares en la Mishnah, en la Gemara, en el Midrash, en la Halajá, donde está mencionado Kabbalat Pene Shejina, recibir la Shejina. Ya explicamos lo que es la Shejina. No es recibir a Hashem. Hashem está en todos lados. Hacer que Hashem esté cómodo, esté contento, esté bien y esté de buenas en el momento o en el lugar que vamos a hacer algo. Y vamos a decirlas, vamos a mencionarlas. Dice, Kolamasi bito im talmid hajam, veose pakmatia im talmide hajamim, vegomel chesed im talmid hajam, maale ala bakatu ke ilu mekabel pene Shejina. Traducción, toda persona que casa a su hija con un Talmid Jajam. ¿Qué significa eso? A mí me gusta que mi hija se case con un hombre que sea muy poderoso, muy rico, que viva bien. Ah, pues no me importa si no sabe Torah, pero eso no me interesa. El asunto es que tenga una buena casa y que tenga comodidades y que pueda ir a gastar y que pueda hacer todo lo que quiera hacer. Que si es observante de las mitzvot, pues eso no me interesa. Eso es un extremo. Lo que realmente corresponde, ¿qué es? Con la masivitoble talmid jajam. Puede ser rico, o puede ser poderoso, o puede ser muy buen comerciante, pero es un talmid jajam. ¿Qué es un talmid jajam? Es una persona que no solamente sabe Torah, sino que sabe ponerla en práctica. Es una persona que tiene ira chamaim, que tiene temor de Hashem, que cumple las mitzvot, que es estricto en el cumplimiento de las mitzvot. Eso es lo que me interesa. Sí, quizás tiene otras cosas también, materiales. Toda persona que le interesa que su hija se case con un talmid jajam para que sean, para que tengan esta pareja, para que tenga hijos talmidei jajamim, que sean estudiosos y cumplidores de las mitzvot de la Torah, eso es como si recibe la Shejina. Que ilume kabel pele Shejina. La Shejina está ahí. Y también dice, veose parkmatia in talmidei jajamim. ¿Qué es esto? Que hace que los talmidei jajamim tengan una comodidad económica, que tengan una amplitud económica, que no me importa, están estudiando Torah, están todo el día estudiando Torah, son Abrejim, son Talmidei Jajamim, pues que se arreglen. No. Yo voy a hacer algo para que ellos también vivan, uno, aunque sea uno solo, ¿sí? Que vivan cómodamente, que vivan bien, decorosamente. Eso es. Parkmatia también es un negocio. No solamente, no le voy a dar una dádiva para que se sienta mal. No, al contrario, voy a tratar de asociarlo con mis cosas. Yo soy un hombre rico, yo soy un comerciante próspero, yo voy a tratar de asociarlo. De Gomel Hesed, im talmid hajam, y también le hace favores a un talmid hajam. Rabbeinu Haim Palachi, uno de los grandes hajamim de Esmirna, de las generaciones pasadas, hablaba mucho de esto, que si vamos a ayudar a la gente, lo primero que tenemos que ir es con los talmid hajamim. ¿Por qué? Porque ellos están estudiando Torah todo el día y a veces no tienen esa oportunidad para crecer económicamente. Entonces vamos a ayudarlos. Esos son los primeros a quien tenemos que dirigirnos. Dice, Ma'ale alaba katuv ke ilu mekabel pene Shejina. Es como si estamos recibiendo la Shejina. Otra es, Kola mekabel et rabo ke ilu mekabel pene Shejina. Toda persona que recibe a su rab,
¿Qué significa esto? ¿Qué es recibir a su Rab? Aquella persona no solamente que lo honra, lo respeta, le da el kavod, sino más que nada aquel que obedece y que sigue el camino de su Rab. De su Rab, principalmente, porque la Torah dice, Aseleja Rab. Una persona, sabemos que todos los Rabbanim tienen su importancia, pero una persona siempre tiene que tener alguien con quien se identifica y seguir su camino. ¿Sí? No porque los Rabbanim están uno en contra del otro, Hasu y Shalom, no es así, es una idea muy equivocada, simplemente porque cada uno de los Rabbanim tiene una manera de llegar a Kadosh Baruj Hu, de cumplir, todos cumplimos las mitzvot, pero tiene un sistema cada uno de cómo llegar a Kadosh Baruj Hu, ir por este camino. Entonces, si vamos a seguir a este Rab, y a este Rab cada uno va por un camino diferente, que al final convergen, después se llegan al mismo lugar, mejor seguir a uno. Este jajam, este Rab, es mi Rab, y a él yo le voy a continuar, voy a continuar sus pasos. Entonces dice, toda persona, Hamekabele Trabó, el que recibe a su Rab, quiere decir el que no solamente le da el respeto y el honor, sino que también sigue sus pasos y que también le da se preocupa por sus necesidades, que Ilu Mekabel Pene Shejina es como si está recibiendo la Shejina. Otra cosa dice, Hazahir be mitzvah tzitzit zoheu mekabel pene shejina. El que se cuida en la mitzvah de tzitzit, del tzitzit, no solamente el talit gadol, el talit katán, el que se cuida en la mitzvah de tzitzit, zoheu mekabel pene shejina. ¿Qué pasa con el tzitzit? ¿Por qué es tan importante? El talit gadol, nosotros lo vemos, es el talit que usamos para por lo general para decir tefilá, pero el talit katán es una mitzvah que es íntima, que no se ve. Si bien algunos también usan los tzitziot y se ven un poquito para cumplir la mitzvah de Item Oto, pero el tzitzit es una mitzvah íntima. Toda persona que no solamente muestra que está y que quiere cumplir las mitzvot, sino que lo tiene en su interior y en su intimidad y no le importa si la gente no lo sabe, porque el tzitzit, el talit katán precisamente es algo que no todo el mundo lo conoce, y eso le compete tanto al hombre como a la mujer. La mujer, la esposa del hombre que usa un talit katán, siempre está tratando de cuidar que los hilos de talit katán no se deterioren, que lo lava con mucho cariño, con mucho cuidado, ¿sí? También quiere decir que los dos participan en la mitzvah. Y es una mitzvah que la están haciendo de manera particular, sin mostrar. Entonces, Mekabel Pene Shejina. Akadosh Baruj Hu está de buenas con estas personas, con este hogar donde se cuida la mitzvah del tzitzit. Otra de las cosas dicen, Mishenotem Perutale Ani Zoheu Mekabel Pene Shejina. Antes habíamos hablado de preocuparse por los talmidei jajamim. Pero ¿qué pasa si hay una persona que está necesitada económicamente, pero no es un talmidei jajam? Es una persona que no sabe estudiar Torah, ni cumple las mitzvot, ¿no? Bueno, pues allá él, eso es su problema. No es así. Cualquier persona del Am Israel, y especialmente aquellos que son necesitados, menesterosos. ¿Qué significa necesitados? Necesitados quiere decir que necesitan de otro. ¿De quién? De mí, porque yo sí tengo. Yo estoy del lado de dar y no doy. Hasu y Shalom. A Kadosh Baruj Hu está esperando de mí que yo le dé. Por eso cuando yo le doy, anoten perutale ani, aunque sea una pequeña moneda, y le estoy dando aquel ani, aquel necesitado, aquel menesteroso, y estoy preocupándome para que tenga una situación económica por lo menos cómoda o adecuada, entonces que ilu mekabel pene shejina. Dice, zoheu mekabel pene shejina. Tiene zehut, tiene el privilegio de recibir la shejina. Porque eso es lo que Akadosh Baruj Hu quiere, ¿se acuerdan lo que habíamos dicho antes? ¿Dónde está la shejina? Cuando hay personas que están en concordancia y que están en preocupación una con la otra.
Dice, Mishenichnatz veyotze levet haKnesset veosek veosek betalmud Torah zochom kabel penei Shechina. No todos tenemos el privilegio de estar sentados estudiando Torah todo el día. Ojalá. Los que tienen ese privilegio, los llamamos nosotros Abrejim, Talmid Jajamim, Jajamim, Rabbanim, etc. La mayoría del Am Israel se dedica a obtener su bienestar económico por medio del comercio, por medio de su profesión, de muchas cosas. Pero, principalmente, hay que estudiar Torah, hay que frecuentar el Beit HaKnesset. No por el hecho de que una persona tenga que trabajar, el Beit HaKnesset no está incluido dentro de su rutina diaria. Al contrario, siempre una persona que va a ir a trabajar, primero que todo pasa por el Beit HaKnesset, dice tefilá, estudia Torah, y después va a ir a trabajar. Y también, volviendo de su trabajo, va a ir a estudiar Torah en las noches, especialmente en el hombre. Eso es la obligación de todo yehudí. Y si un yehudí no lo hace, no puede cumplir las mitzvot. Aunque quiera hacerlo, es imposible que una persona pueda cumplir las mitzvot sin estudiar Torah y sin saber y sin tener ese contacto con los talmidei jajamim que hay en el Beit HaKnesset y en el Beit HaMidrash. Por eso es lo que está diciendo, Mishenichnas veyotze le Beit HaKnesset. El que entra y sale al Beit HaKnesset, que el Beit HaKnesset es su casa, es una de las partes donde esta persona está frecuentando permanentemente. Veosek betalmud Torah, y se ocupa en el estudio de la Torah. No es que estudia Torah así. En varias ocasiones lo dije, quizás soy muy repetitivo en esto, pero poner un disco, pues ya no hay discos, ¿verdad? Eso es puro USB. Escuchar una plática en el coche de Torah, de un rab, o ver esto que están viendo ahorita, ¿sí? Esta conferencia, o asistir a una conferencia. Está muy bien, lo felicito, denme la mano, lo felicito, señores. Ustedes están haciendo algo muy, muy bueno, pero esto no es estudiar Torah. Estudiar Torah es ir al Beit HaKnesset, abrir un libro y estudiar Torah con alguien que sabe más que yo. Que por lo general es un jajam, por lo general es un moré, es un rab. Eso es estudiar Torah. Esto es lo que estamos haciendo ahorita, está maravilloso. Los felicito a todos los que están promoviendo todo esto. Pero eso es para estudiar Torah. El que se la pasa todo el día mirando tu Torah TV, muy bien, muy bonito, pero que no estudia Torah, no va al Knis, no va al Shul, no va al Beit HaKnesset a estudiar Torah, no está bien. Estudiar Torah es ir al Beit HaKnesset, no en la casa, es ir al Beit HaKnesset, estudiar Torah como corresponde, de acuerdo al nivel de cada uno. Hay algunos que van a estudiar Gemara, otros estudian Halajot, otros estudian Musá, otros estudian la Perashá de la Semana, lo que sea. Y estudiar Torah no solo, estudiar Torah con una persona que sabe más que yo. Ir a las clases de Torah, ir a los cursos de Torah, eso es estudiar Torah. Y eso es lo que está diciendo. Mishenichnas veyotze le Beit HaKnesset veosek betalmud Torah. Veosek, osek quiere decir se ocupa de estudiar Torah. No es así nomás. Sí, zoche u mekabel pene shechina, kaos baruj hu, viene la shechina y esta persona recibe la shechina. Por último tenemos mishen mekayem mitzvat hachnasat orhim, que ilu mekabel pene shechina. Sabemos que de Abraham Avinu, cuando recibió a aquellos ángeles que se hicieron pasar por personas, y Abraham Avinu, aunque estaba convaleciente de su operación que se había hecho, se levantó, corrió, los recibió, le hizo todo lo que tenía que hacer Ahnasat Orhim, recibir en su casa personas que vengan a enseñarle Torah, a decir una verajá o a traerlos al camino de la Torah. Eso es una de las más grandes mitzvot que existen, y eso es que ilu mekabel penei shechina, también es como recibir la shechina. Se puede recibir todo esto, se puede hacer todas estas mitzvot y no recibir la shechina. Aquí estamos diciendo, todo el que casa a su hija con un talmid jajam, el que va a estudiar Torah, el que, ¿qué más? El que cumple la mitzvah de tzitzit, y cuántas cosas más. ¿Puede uno hacer todo esto y no recibir la shechina?
Estamos diciendo que sí. ¿Por qué estoy preguntando esto? Si puede uno hacer todo esto y no recibir la Shejina. ¿Saben por qué? Porque la Shejina viene cuando hay Simha. Si la persona está haciendo todo esto para recibir la Shejina y está haciendo esto como si fuera una carga, está diciendo esto, voy a hacer esto para que la Shejina esté conmigo y para que me solucionen los problemas y para que no me pasen inconvenientes. No, así no se hacen las cosas. La Shejina, en la Shejina Shorá, en la Bimkom Simha. No hay Shejina si la persona no está contenta. ¿Qué quiere decir contenta? Contenta no porque estamos felices y contentos porque ganó el equipo favorito. No. Contento por hacer la mitzvah. Por hacer la mitzvah misma. Nosotros estamos cumpliendo la mitzvah. Esa alegría atrae la Shejina a la persona. La alegría atrae la Shejina. No la mitzvah solamente. Es la mitzvah con la alegría de la mitzvah. Y eso es muy importante. Estar siempre contento. Contento significa tener la esperanza de que todo va a salir bien. Contento quiere decir que yo tengo emuná, tengo fe de que todo va a salir, de que todo estar bien. Y que, bueno, pues pueden haber momentos en que la persona puede tambalear, pero son momentos. Pero el estado de ánimo normal de la persona tiene que ser de simha, tiene que ser de alegría. Si hay alegría, entonces sí se puede recibir la Shejina. Por eso dice el pasuk, Evdu et Hashem besimha, sirve a Hashem con alegría. Si vas a servir a Kadosh Baruj Hu con alegría, Boreh Olam va a estar contigo. Ahora estamos viviendo momentos, épocas muy difíciles, en los que el Am Israel está siendo perseguido, está siendo relegado a los ojos de todo el mundo, pero no a los ojos de Akadosh Baruj Hu. Tenemos que saber que estamos siempre acompañados por Boreh Olam. El Beit HaMikdash no está. Estamos en Galut, estamos en exilio. Estamos esperanzados en que venga la Geula. ¿Qué es la Geula? ¿Qué es la salvación? ¿Qué es la redención? Primero una redención interna. Vamos a redimirnos. Vamos a romper las cadenas. Vamos a salir de ese cascarón que nos pone el Yetzer Hará, que nos pone la tristeza, la desesperanza. Vamos a tener emuná en Boreh Olam. Vamos a tener fe en Akadosh Baruj Hu, en todo lo que está escrito, en todo lo que él nos aseguró. Y esa es la verdadera simha. Si estamos con simha, vamos a ver que podemos palpar la Shejina con las manos. Está Boreh Olam conmigo. Esperemos que Be'ezrat Hashem Yitbaraj, estos días en los que estamos reflexionando acerca de la falta de nuestro Beit HaMikdash, no está el Beit HaMikdash, pero la Shejina está con nosotros. Muchas gracias.